Hola amigos, soy Manuel Cafarena, especialista de producto de Evans y Promark para Dadario para Latinoamérica. Estamos en una clase más de este hermoso PercuFest online para que todos puedan aprender un poquito de algunas herramientas que podemos utilizar para diferentes estilos musicales. En este caso será sobre herramientas creativas para jazz. ¿Por qué le llamamos herramientas? Porque así como tenemos martillo, destornillador, pinza, las herramientas que usamos son nuestras manos y lo que tenemos entre medio del instrumento y nosotros, que son baquetas, escobillas, etcétera, etcétera. Les recuerdo que en esta clase de Zoom Webinars no podrán prender sus cámaras ni sus micrófonos, pero pueden escribir con el botón de Q&A o Question and Answer para que podamos responder las preguntas que tengan por escrito. O algunas se las voy a poder responder habladas, ¿sí? Bueno, yo voy a ir cambiando la cámara cada tanto para mostrarles diferentes herramientas. Entonces, lo primero que quiero comentar es, voy a cambiar de cámara para que vean el tipo de parche que estoy utilizando. Bueno, estos parches que estoy utilizando se llaman V1, ¿sí? Es un parche de una sola capa de 10 milésimas de pulgada, igual que un G1. Y la particularidad que tienen es que están construidos con una pintura que es sensible a los rayos ultravioletas. Esta pintura hace que sea el coated más resistente que hay en el mercado. Yo lo puedo rascar con mi uña violentamente y el coated no se sale. Puedo tocar muchísimo y el coated no se sale. Obviamente un día se va a gastar, pero no se sale por eso mismo. Les voy a mostrar un parche de eso suelto. Aquí tenemos el parche y como pueden ver el borde no tiene coated. Esto se imprime como serigrafía y es un parche rugoso, pero le estoy rascando fuerte. Tal vez otro parche podría despellejarse o algo por el estilo, ¿sí? ¿Cómo suenan estos parches? Acá en esta batería tengo V1 en el redoblante, V1 en el tom de 12, V1 en el tom de piso de 14. Y como resonantes, que es algo bastante importante también, tengo estos parches que se llaman Reso 7. ¿Sí? Ahí está. Es un parche blanco, coated, rugoso, ¿sí? Pero de 7 milésimas, o sea, el de arriba es de 10, el de abajo es de 7. Y esto suena más o menos así. A ver, tenemos un comentario.
¿No se escucha lo que estoy diciendo? A ver. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha lo que estoy hablando, sea por escrito o... Se escucha a mano, si puedes subir un poquitito más, Ok. sería genial. Ahí se escucha más. Ahí va. Excelente. Perfecto. Ok. Voy a mutearlo un momentito. O bueno, no, lo voy a dejar abierto. ¿Sí? Puro tono. Clang. El snare sin ningún tipo de sordina, sin nada, todo sonido abierto. Después las baquetas que estoy utilizando, que también son muy importantes. Las baquetas que estoy utilizando, estas son unas baquetas que se llaman SD2, ¿sí? A ver qué... Ahí está. Classic SD2. Son unas baquetas de maple con la punta muy, muy chiquitita, como una bolita, ¿sí? Son unas baquetas muy livianas, pero tienen muy buen cross-stick y un cuerpo muy bonito en los platillos. Algo muy interesante es la gran diferencia que puede haber en sonido cuando cambio de baqueta. Entonces les voy a mostrar ahora, vamos a comparar varias baquetas, sobre todo en los platos, que en el jazz la parte donde la parte más importante está sobre todo en el ride, que cualquier plato que usemos en este caso va a ser un ride, ¿sí? Por decir un ride, podemos usar el plato que queramos. Pero lo más importante de lo que estemos tocando, o si no sabemos qué tocar, lo mejor que podemos hacer es quedarnos. Vamos a hacer la comparativa de algunas baquetas para que escuchen la diferencia. Voy a comparar aquí cuatro baquetas, ¿sí? Una va a ser la SD1. La SD1 es la que aquí la que está, ven que hay una que es más larga y con la punta más gorda. Ambas son de maple. El maple es una madera muy, muy livianita y que tiene un timbre muy particular, sobre todo en los platos, ¿sí? Entonces, escuchen la diferencia. La SD2 es la de la punta pequeña, la SD1 es la que es un poco más grande. Voy primero con la SD2. SD1. Ahora cambio a una baqueta de Hickory. Comparo la SD2 de Maple con una de Hickory, que en este caso es el modelo Elvin Jones, ¿sí? Ahí está. La Elvin Jones es una baqueta muy delgadita, la ven ahí, y tiene punta teardrop o gota de lágrima, ¿sí? Tiene mucho más contacto, es esta de aquí,
Y escuchen la diferencia entre una baqueta más delgada de hickory o una baqueta más gruesa de maple. Va el hickory, maple, hickory, maple. A ver qué tenemos aquí en comentarios, a ver si la gente tiene alguna pregunta. A ver. Willy Valecillos, eso tienen un aire más jazzístico esos parches, ¿cierto? Bueno, la clase de hoy justamente se llama Herramientas Creativas para Jazz. Más allá de eso, el parche de una sola capa de 10 milésimas es el estándar universal de los parches de una capa. Estos en particular se llaman V1 y tienen este tratamiento del coated. La afinación está muy alta y abierta para que tenga ese armónico que es necesario para este tipo de música. Martina Adorati, buenas noches. ¿Los parches V2 también pueden servir para tocar jazz o me recomendás los sí o sí los V1? A ver, creo que acá tengo uno de los otros. No, el V2 no lo tengo acá en la mano, están puestos en la otra batería. Mira, Martina, lo que te recomiendo es que hagas tu prueba y error, si es que puedes. Yo personalmente tengo dos baterías y una la suelo tener emparchada con parches doble capa y otra con parches de una sola capa y muchísimo más alta. En la otra batería, que el día lunes di la clínica sobre grupos jamaiquinos en la batería, ahí usé V2. El V2 también te puede servir, es un parche muy versátil, pero si querés que te quede un sonido más tradicional, te recomendaría más el V1 o G1 coated o los Calfton. Se los voy a mostrar esos, que esos sí los tengo aquí a la mano. Los Calfton son estos parches que ven aquí. A ver ahí cuando le dan la transparencia de la luz. ¿Ven que se ven como si fuera de piel, como un cuero de vaca transparente? Bueno, estos parches son de una sola capa con un recubrimiento de de una fibra que asemeja al cuero. Y suenan muy bien también con escobillas. Por ejemplo, este nada más lo voy a poner sobre el snare y lo voy a tocar un poquito con escoba. Obviamente ahí no sale tan gordito el sonido porque no está puesto el parche, ¿no? Pero estos parches funcionan también muy bien. O sea, para la señorita que preguntó sobre los parches, yo personalmente recomendaría V1, son mis preferidos en este momento. O Calfton, o también puede ser el G1 Coated, que es este parche que tengo aquí. Este parche, el G1 Coated, es de una sola capa. También es coated, sería igual que un V1, pero con la película de coated normal, tradicional. Ven que ahí se escucha el. Bueno, si voy siguiendo contestando preguntas. Qué copado el sonido, dice Manuel Álvarez Olivares. ¿Qué platos y qué medidas de baquetas son? Bueno, platos, acá tengo un K Constantinopla High Belting Low de 22. Este plato está descontinuado. Lo tengo hace unos cuantos años. Lo quiero muchísimo. Después acá tengo un Kerub de 19. Lo que es Kerub no tiene tanto un nombre de Crash or Rise, sino que son de diferentes medidas y puedes usarlo de una cosa o de otra. Este plato tiene una curvatura más plana, entonces suena más seco y más oscuro. Generalmente, si estoy tocando un tema, por ejemplo, si hay metales, por ahí cuando viene el solo de metales lo toco en este ride, que es un poco más abierto y todo, y cuando viene por ahí el solo de piano o así, me paso a este. Fíjate la diferencia, tocando algo muy simple, ¿no? Y volviendo a baquetas, mis preferidas para jazz son las SD2, que son de maple. No las utilizaría para tocar rock porque el maple no es una madera dura. Si empezara a tirar rimshot, no me durarían mucho. Pero para tocar esto funciona muy bien. Entonces, fíjate el que preguntó sobre los platos y bueno, y las baquetas.
Acá empastaría mucho mejor con el piano. William Valiesilios. Maestro, disculpe tanta intervención de mi parte. Para tocar jazz, las sordinas interfieren en el sonido original del mismo. Me refiero, ¿es mejor o más prudente sin sordinas que con sordinas? Totalmente. Generalmente cuando tocamos jazz queremos que cada tom o incluso el bombo suene con tono y con nota. No como en el rock, no como en el funk, no como en la cumbia, no como en el reggae. Queremos que canten, ¿sí? Mucho más abierto. Juan Ignacio Agostini, hermoso el SD1 y SD2, se distingue mejor el tono del plato y más control y claridad del plato. Exactamente, yo generalmente toco con baquetas 5B cuando no toco jazz, que son baquetas gruesas y pesadas, a pesar de que tengo una mano pequeña, pero estoy acostumbrado a esa medida. Entonces si agarro una 7A para tener menos peso, no me siento cómodo. En cambio, lo que hago es cambio por una baqueta de maple, que al tener más masa de madera, también da un sonido armónico distinto a la madera. Fíjense, miren, voy a hacer la misma comparativa de antes o similar. Una baqueta muy delgadita, la que tocaba Elvin Jones, uno de mis bateristas preferidos, que él era altísimo y usaba esta baqueta que eran como un escarbadiente. Yo mido unos 55, pero bueno, me gustan las otras. Y fíjense qué gran diferencia que hay con uno y con otro. Con las de Elvin. Con las SD2. Elvin SD2. La SD2, al ser una madera más blanda, imagínense que está, por decir exageradamente, toda floja, entonces se mueve más lento y transmite un sonido más oscuro. Bueno, y te posee finas peles de respuesta de todas las pecas bem esticadas, más esticadas que las peles de ataque. Creo que no hay una sola receta, hay mil recetas de afinación. Esto pregunta Marcelo Saguese, que antes estuvo en la otra clase también, me acuerdo de su nombre. Yo personalmente afino primero, pongo el parche de abajo a una tensión intermedia tirando a alta. Luego pongo el parche de arriba y voy buscando una combinación entre afinación y cierto rebote que a mí me gusta tener. No te podría decir exactamente cuál porque es el que me funciona a mí con mi cuerpo, mi mano y mi forma de moverme. Entonces lo que recomiendo es que, obviamente, que para este tipo de estilos que traten de buscar parches de una sola capa, que sean rugosos o como el Calfton, y después que vayan experimentando. Hay que afinar mucho, mucho el oído, o que se pongan a tocar sobre discos y vean cómo, aunque sea que tengan un micrófono, y que pongan ese micro a ver cómo tratan de llegar al sonido lo más similar posible de ese disco. Bueno, buenas tardes desde Guatemala, maestro. ¿Cómo puedo o qué herramientas puedo utilizar para los solos de jazz, ya sea acompañando o solista? Bueno, en principio escuchar mucha música. Si estudias, sabes leer y escribir, transcribir a bateristas que te gustan. Así te pases una semana para transcribir dos compases. Hoy en día podemos poner las cosas más lentas, incluso hasta en YouTube. Entonces ahí vas a ver el vocabulario que ellos usaban. Después estudiar rudimentos y aprenderte la melodía de la canción y tocar sobre esa melodía. O sea, el solo no es saber hacer todo lo más rápido y fuerte que pueda tocar. Tenés que mantener la forma y tratar de hacer cosas que sean o unísonos con la melodía o pregunta y respuesta con esa misma. Cuando estás soleando otro, lo mejor que podrías hacer es, dependiendo el instrumento que estés soleando, elegir en qué plato vas a tocar, si va a ser el ride principal, el otro, que es por ahí, yo acá lo tengo más oscurito, o el hi-hat, y quedarte un poquito atrás y ser una persona que está conversando con él, ¿no? Por ejemplo, imagínate, Pablo, yo te digo, hola Pablo, ¿cómo? Poner que tú estás soleando, ¿no? Y tú me estás diciendo, Manu, mirá, hoy me fui a Quetzaltenango y la pasé barba. Y yo te digo, ah, bueno, y contame algo más.
pero tranqui, ¿viste? Y cuando veo que te estás prendiendo fuego, pasé a comerme un choripán con el Che Guirrissi. Sí, están buenísimos. Entonces ahí tirarle alguna cosa en respuesta o algún tipo de polirritmia para estimular al solista a que se siga prendiendo fuego. Y obviamente tener en tu cabeza la forma y la melodía para que no termine de solear y tú sigas tirando fuegos artificiales, o que tú bajes tus fuegos cuando él está subiendo y te dice, loco, me prendiste y ahora qué hago, ¿no? Osmar Enrique Ortiz Medina. Hola, Manu. ¿Algunos consejos para la afinación de jazz? Bueno, como decía antes, escuchar mucha música, pero escucharla no haciendo otra cosa, o sea, a la antigüita. Ponete los audífonos o la bocina y no hagas nada más que prestar atención a lo que está sonando. A la batería y también a los demás instrumentos y cómo se interrelaciona. Y dependiendo el tipo de jazz que tú quieras enfocar, tratar de lograr una afinación similar. La regla de afinación, la básica, es que te queden todos los tornillos iguales, esa creo que la saben todos. Y después experimentar, o sea, a veces moviendo un tornillo lográs que quede en el lugar correcto o ajustando más el de abajo. O sea, no existe una receta especial, secreta, como o algo tan simple como tienen los guitarristas o bajistas, que es un afinador, que te dice está bien o está mal. Como decía Cuca hace un rato en la otra clase de ritmos brasileros, Bala, que es otro baterista brasileño, decía que la batería es un instrumento de sonidos indefinidos. ¿Por qué? Porque no hay una regla. Entonces es el instrumento que más tenemos que. Por más que digan que el baterista es el mejor amigo del músico, pero creo que si nosotros nos encargamos de sonar desde el sonido musicalmente y poder tocar musicalmente, eso se va a ir cambiando. O tal vez te van a elegir a ti para acompañar a alguien y no al que hace paradiddle a 340, ¿viste? Bueno, a ver, Edgar Álvarez Labastida, saluditos, maestro desde México, se recomienda cambio de parches entre un set para jazz y una big band. Bueno, ahí tendrías que ver qué te queda cómodo. Ya en una big band, dependiendo del tamaño de la big band y los lugares que se presenten, ahí ya tal vez podés elegir un V2 o un G2 y también la afinación va a bajar un poco, ¿sí? Porque acá cuando esto está como para tocar en un trío, un cuarteto. En cambio, cuando vamos a una sección más grande, cambiamos un poco la afinación. Entonces, puedes hacerlo o puedes hacerlo con la afinación. Por ejemplo, si tengo solamente dos toms, trato de lograr. Bueno, perdón que no dije de quién era. El de la bastida ya quedó contestado. Juan Ignacio Agostini. Hola, ¿qué intervalos usas para afinar? Hay una melodía que hacen las congas en el guaguancó, que es que cumpa king, king, cum. Trato de lograr esa melodía. Y si uso más toms, o por ejemplo, si uso dos al aire y dos al piso, hace unos cuantos años me tocó hacer unas giras con el señor Greg Bissonette. Él me mostró una forma que hoy también la citó el maestro Cuca, que es con la melodía de Footprints de Wayne Shorter. Mi otra batería, la de que tengo allá, que tiene seis tambores, esa la tengo afinada así. Y acá. ¿Sí? Acá está el guaguancó. Bueno, ahí está. Bueno, Edgar Álvarez Labastida ya quedó. Pero lo ponemos acá a responder en vivo. Listo. Intervalos, ahí está. Listo también. Omar Indriago. Buenas noches, Manu. Demasiado buenas todas las clases. Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Qué canciones de jazz recomiendas en la batería para empezar en este género? El disco Kind of Blue de Miles Davis creo que puede ser un excelente inicio para que te lo gastes hasta que. Ya no te alcance el internet, el CD, el reproductor, cuando ya no suene más, ese disco es muy importante. Otro disco que se llama Stolen Moments es muy interesante también. Por ahí podríamos empezar bastante bien. ¿Algún tip para las Ghost Note mientras tocamos uptempos y qué técnica usás para tocar los uptempos? Personalmente yo nunca practiqué ni estudié
traditional grip. Siempre toqué match grip o de esta forma para el que no se sepa los nombres, ¿sí? Y el tradicional es esta. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de lograr que eso quede al volumen que tiene que quedar y siempre al frente del raid. Entonces, estábamos con los up tempos. Entonces, para up tempo, yo toqué y toco muchísimo reggae, entonces la parte del shuffle la tengo bastante. O sea, este movimiento de la mano, ¿sí? Si lo paso acá, si voy al ritmo normal del swing, más chiquito. Bueno, acá no tenía puesto el entorchado, pero que por ejemplo un buen ejercicio ahora que me viene a la memoria es un ejercicio que recomienda John Riley, que es por ejemplo tocar a la velocidad que quieras. Y doblar el tiempo. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Bueno. Espero te haya servido eso, Manuel Álvarez Olivares. Ahí se le pueden poner respondida. Hendrik Espinosa Pérez. Hola, Manu, saludo desde Perú. Escuché sobre blues da en solos de jazz. Es. Flam. Dos notitas chiquitas y esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que practicar. Oh, Wilmer Antonio Rivas. Saludos, maestro. ¿Qué fórmulas utilizas para estudiar el syncopation? Bueno, este es un libro muy bueno, infinito para tocar lo que sea, pero creo que es uno de los fundamentales para empezar a estudiar swing y todo esto. Entonces, justamente ahí lo tenía por si alguien preguntaba. Voy a tocar una frase unísono, que es el primer renglón, que son cuatro compases de la página 38 o 39, según la edición del libro. Eso, llevo el bombo en negras y voy a tocar hi-hat en 2 y 4. 1, 2, 3, cua, y dice así. 1 y 2 y 3, cua, 1, 2, 3 y cua, y 1, 2, 3 y cua, y 1 y 2 y 3, ¿sí? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Entonces ahí lo primero que puedo hacer es mantener. Y tanto puedo ir tocando, intercalando bombo y redoblante como otra fórmula. Entonces vamos a empezar con esa. La frase era pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Al final repetí una de Snare, pero esa puede ser una. Después hay otras más complejas que, por ejemplo, puedes tocar y todo lo que aparezca escrito, tocar una con el bombo, la otra con el hi-hat.
y meter en el medio golpes fantasmas en el redoblante. Entonces me quedaría, recuerden la frase, era ta 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 ta. Esa frase la voy a hacer entre bombo y hi-hat intercalando y voy a rellenar con snare. Dos, tres, cuatro. Bueno, ahí tenés dos y hay infinitas. Hola Manu, saludos. A veces ya pasó, el del syncopation ya pasó. En cuanto a las escobillas, ¿son más recomendables de fibra o metálicas? ¿O podría recomendar alguna técnica en especial para usted en el uso de escobillas? Importante pregunta y muy interesante. Acá tengo tres modelos de escobillas. Me voy a apurar porque en breves minutos se viene el sorteo. Escobillas clásicas de metal, ¿sí? Este modelo se llama, son las TB3, ¿sí? Son de alambre blandito, las de alambre duro no me gustan, ¿sí? Luego tengo aquí también las B400, que son de plástico o nylon, pero delgaditas y no son retráctiles, ¿sí? Y las B600, estas son de plástico más grueso y son retráctiles. Mis preferidas y las que más uso en este momento son estas, más que las de metal, porque el sonido que dan es casi igual y algo que tienen las de metal es que si por algo yo quiero pegarle fuerte a los platos, como en un latigazo, van a marcar el plato que va a parecer que le tiraron, vino la hormiga atómica y le tiró un bombardeo de alfileres. Aunque parezca mentira que esta puntita pueda marcar el plato, sí la puede marcar. Aparte, si estoy de viaje o lo que sea, esto se hace muy chiquito. No tiene metal y puedo tocar incluso arriba de un bongó, de un cajón, arriba de un sillón y no lo voy a destruir como con esto. Esto suena bárbaro, pero este es menos agresivo. Vamos a escuchar las diferencias de sonido. Quito el entorchado para que no haya ningún tipo de otra vibración. Escobilla tradicional. Delgada de plástico. Gruesa de plástico. Ahora comparo la gruesa con la de metal. Hay diferencia, no es que no existe, pero es mínima. Entonces, uso varias, pero generalmente la que prefiero es esta. A ver cómo. Gente de producción, ahí no sé si me quiere decir por chat si contesto alguna más o si no estamos ya sobre la hora. Bueno, voy a seguir con una más, por lo menos. El set de Latin Jazz, ¿lo harías parecido a este jazzero o afinarías de otra manera? En lo personal, lo afinaría de otra manera, un poquito más sequito para mi gusto. Pero ahí lo que recomiendo siempre, o sea, yo no tengo la única verdad del universo, es que convivan con música y que escuchen mucha música. Y así como estudiamos rudimentos, esto, lo otro, aprendamos a escuchar a las personas, a escuchar la música y a ver qué nos están queriendo decir. La mayoría de los inconvenientes son por falta de entendimiento. Y lo mismo puede pasar si vas a tocar algo que por ahí te sabes el ritmo perfecto y el tipo te dice, che, pero no me gusta cómo suena. ¿No? Entonces experimenten con afinación. Esto para Manuel Álvarez Olivares. Santiago Ortiz.
Santiago Ortiz, no me acuerdo si es de México, si tal vez es un amigo que es percu y batero. Bueno, hola Santi, si es que sos, y si no, también hola Santi. Un placer volver a saludarte. Santi, por aquí, esos palos son muy parecidos a los SD2 Bolero. ¿Qué modelos son? SD2. SD2 es un modelo universal, no necesariamente deben decir Bolero. Muchas marcas tienen esa medida y se caracteriza por ser un palo de cierta medida, de cierto grosor, de maple y con una bolita muy pequeña. Cuando yo estudiaba en el Conservatorio Manuel de Falla con el profesor Pablo Laporta, que también estuvo dando unas clases muy interesantes, él nos decía, bueno, traigan las baquetas que quieran para la batería y para los estudios de tambor, de Wilcoxon y todo eso, los SD2. Contestado Santi. Vamos pasando. ¿Tenés algún sticking lick favoritos para tocar jazz? No, en particular no. Generalmente, igual que en todo lo demás, golpes sencillos, golpes dobles y paradiddles en todas sus variedades. Y últimamente hace un tiempo que vengo estudiando la rítmica hindú, el conacol y todo eso, y me ha abierto unas cuantas puertas mentales y musicales. Entonces, escuchar mucha música, estudiar los rudimentos básicos y pasarlos en toda la batería. O sea, practicar cualquier rudimento en un lado, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, y tanto digitación como dinámica, ¿no? Para que cuando esté soleando el otro, lo podemos dejar que hable tranquilo. ¿Te parece interesante? Bueno, este quedó. Juan Ignacio Agustín, ¿te parece interesante el libro de conceptos de Pepi Tabeira que desarrolla técnica de mano para el abordaje de los rudimentos, sobre todo para el jazz? Hola, Juan. Mira, sí sé quién es Pepi, toca increíble. No tengo ese libro, ojalá en algún momento pueda llegar a mis manos. Y sí creo que es súper importante el tema de la técnica de manos. Entonces, no puedo hablar objetivamente porque no lo tengo. ¿Algún tip para Ghost Note mientras tocamos uptempos y qué técnica usas? Ah, bueno, esa ya la respondí antes. Así que incluso te lo mostré con el ejemplo. Bueno, de mi parte creo que sería todo porque tenemos que ir al sorteo, ¿verdad, Joaquín? ¿Estás por ahí? A ver acá. A ver, Jorge Ricardo Escalante, mientras pregunto hasta que alguien me diga que vamos al sorteo. Literatura y ejercicios recomienda para estudio de las broches. Ay, no me. No me, no me ten, espera, ¿cómo se llama? No me puedo acordar el nombre, tengo un libro de escobillas. Pero más que nada, que te sientes. Que lo estudié un poco, pero que te sientes, si querés, con un cartón, con una caja de pizza. Tranquilo y que vayas buscando sonido. Yo mu muchas veces trato de, no sé, de pensar como que es el mar y la ola, ¿no? ¿Qué hace? Ahí está, Ed Typen, ahí está. Gracias, Diego Gazaniza. Muchas veces me acuerdo cosas, pero a veces de entre tantos nombres se me va. Entonces, por ejemplo, que hagas lo mismo que con lo demás, escuchar, escuchar, escuchar. Entonces. O sea, viste cómo estaba tratando de hacer ahí. Eso a veces me lo pongo a hacer media hora, 40 minutos y tratar de imaginarme que estoy en el mar, a veces bajo la luz. O sea, es algo muy, muy sutil. O a veces que me voy a tocar a otro lado y tengo rato libre, si estoy al aire libre, con la naturaleza, agarro una carpeta, una caja de pizza y buscar sonidos, copiar sonidos y todas esas cosas. Y después tocar sobre música. O sea, hay mil formas, mil técnicas y vas a encontrar tus dibujos o tus digitaciones. La mayoría de la gente que toca escobas toca traditional.
El chiste es ir pudiendo hacer dibujos y mantener un tiempo o acompañar la canción, ¿no? Bueno, estaba tratando de cantar el Body and Soul, pero bueno, como ven, no soy cantante. Bueno, no sé si queda alguna pregunta o vamos ya a los sorteos. Bueno, voy a cambiar de cámara para que nos veamos mejor. Ahí está. Bueno, como saben, al final de cada día, luego de nuestra clase de herramientas creativas, que hoy fue herramientas creativas para jazz, tenemos un sorteo en el cual tenemos productos de Evans, de Promark y también productos digitales de 44 Drums, que son cursos. El primer premio que tenemos para el sorteo de nuestros productos sería un parche V2, que pueden usarlo en el redoblante o también lo pueden usar en un tom. Es un parche doble capa de 7 milésimas de pulgada cada una de esas capas y con tratamiento ultravioleta, que es el que hace que el coated sea muy resistente. Un parche resonante, una llave Evans de afinar y un par de baquetas Promark. El segundo premio es otro parche igual que el anterior, un V2 que puede ser usado en redoblante o toms y un par de baquetas Promark. Y por último, el tercer premio, dos pares de baquetas Promark. Después tenemos los premios digitales, que es a través de la plataforma 44 Drums, donde pueden anotarse para tomar cursos online de batería con muy buenos profesores. El primer premio de nuestros amigos de 44 Drums es un curso de desarrollo creativo de Ezequiel Gilardi con duración de 6 meses. El segundo premio de 44 Drums es un curso de mecanismos creativos de Sebastián El Tano Cavaletti con duración de 6 meses también. Así que este sorteo es con los que se anotaron en esta clase y con los que están presentes en el momento de ser sorteado. Si el primero no está, van saliendo los siguientes como suplentes. Vamos con el sorteo de las clases, Manu. Dale, vamos con las Excelente. clases. Ahora aparece la app de sorteo.com. ¿Está Franco Luna? Franco Luna, si quiere puede levantar la mano con el botón de levantar la mano, así lo identificamos más rápidamente. A ver si está Franco. Mira, Franco, para vos, parches y baquetas, Evans y Promark. Ahí está Franco. Muy bien. Vamos, Franco. ¡Bravo! ¡Bravo, Franco! Franco ¡Excelente! ganó un premio de 44 drums. ¡Excelente! Muy bien, vamos por el segundo curso. Segundo curso, segundo premio a través de 44 drums.
A ver, esos tambores, cómo se agitan. El bass roar que aprendimos ayer con Pablo Laporta. Por media hora. Relajados. Esperá que voy a abrir el over que lo mutié. A ver. A ver. 3-1. A ver. Augusto, Tito Viera. Augusto, parece Tito que no Viera. Está. ¿No está? Dice que sí, está. Ahí está, Tito. No tenías el nombre completo. Ahí. Vamos, Tito. Perfecto, gracias, muy bien. Yo no soy Pablo Laporta. ¡Qué bueno! Tito se ganó el curso en 44 drums, ¿cierto? Exactamente. Vamos a cargar para el primer premio Evans y Promark. Muy bien. A ver. Tenemos acá, ¿eh? Pero es rol de dedos. A ver. ¿Quién se lo lleva? Uf, ¿cuántos participantes? Mirá. Carlos Daniel Arpita Flores, ganador. Carlos estará por aquí, presente. Leo. Levante la mano o escríbanos al chat, por favor. Carlos Daniel Arpita Flores. Parece que no. A ver, Carlos, estás por ahí. Carlos a la de una. Carlos a la de dos. Carlos a la de tres. Me parece que Carlos. No. Seguimos está. Con los suplentes. A ver. Jaciel, estás por ahí. Seguimos con los suplentes, me parece. Seguimos con los suplentes. Adrián Salinas. No está. Adrián Salinas, pase por su premio, por favor. Es un gran premio, es el primer premio. Parche V2, parche resonante, llave de afinar y par de baquetas Promark. Jaciel Cruz no estuvo. Queda vacante. Salinas, parece que tampoco. Sara Torres. ¿Será prima de Sara Tower? Quizás. Parece que tampoco está. Sara Torres no está. A ver, Jorge García Rodríguez. Jorge, presente, tal vez por ahí. No lo veo. Pueden levantar la mano o escribir al chat. Siempre hay voluntarios que aceptan el premio. Sí, acá hay gente que se sacrifica. Se sacrifica, lo sabemos. Olvídate que sí. Muy bien. Todos estamos dispuestos. Seguimos. A aceptar el premio. María Fernanda Ruiz de la Fuente. No la encuentro. Me parece que no, ¿eh? Ay, la pucha. A ver los suplentes. Mirá qué bien. El ganador del primer día fue el séptimo suplente. A ver. Era Juan de la Seca. Sí, me acuerdo. Me acuerdo su nombre. A ver. Seguimos entonces. Dale. Florencia Cardoso.
A ver, Florencia Cardoso, Flor, si estás por ahí, levanta la mano o escribinos al chat. Pasamos de bus roll a barrida con escorchas. No, tampoco se encuentra. ¡Ay, la pucha! Martina está, ¿eh? A ver. Martina a ver. Sí está presente, ¿eh? Martina Dorati está presente. A ver, Martina Dorati. Martina, a ver. Vamos, Martina. A ver, que dé señales. De... Felicitaciones, Martina. ¿Sí está, Juaco? Sí, sí. Está presente y está levantando la mano, sí. Perfecto. Sí, sí está. Buenísimo, bueno, bravo, excelente. Martina. Wow, primer premio. Felicidades, Martina. Felicidades a todos los ganadores. Gracias, Evans, Promar, Dadario, Tano, Juli, Juaco, todos los que hacen esto posible y todo el público. Nos presente. Faltan dos premios, Manu, ¿eh? Faltan dos premios. Ay, claro. Pero fueron los llevar... dos puntos. Manu se los quiere quedar. Manu quiere quedarse los premios. Yo quería algo para mí. perdón. Vamos con el segundo, vamos. Vamos. A ver. Vamos entonces por los otros dos premios. A ver qué sale, quién sale. Atentos, ¿se acuerdan levantar la manito para que podamos verlos? Paloma Vázquez, a ver si está Paloma. Me parece que no. Paloma Vázquez, a ver, Vázquez, si está escrito mal, no, tampoco. Vamos con el primer suplente, Arnoldo Corrales Mirie. A ver, Arnoldo. Sí, está. Sí, Arnoldo está presente. A ver, Arnoldo, si puede levantar la mano para confirmar. Arnoldo, ¿estás por ahí? Levanta la mano para poder confirmar el premio. Si no, pasamos a un siguiente ganador. Arnoldo. A ver, Arnoldo, si está por ahí. Ahí dijo, hay alguien ahí en el chat diciendo yo que es Arnaldo Piqui Andrés Corrales, o sea, Arnoldo. Es el mismo, ¿no? Sí, Arnoldo, sí, a ver. Ahí está. Excelente, Arnoldo, felicitaciones entonces. Vamos con el último. Vamos con el último. Último sorteo, último de la noche de hoy. Recuerden que mañana y el viernes volvemos a hacer los mismos sorteos, así que siguen con chances de poder ganar. Muy bien. Alejandro Villate. A ver, Alejandro. No lo veo en la lista. A ver si por el apellido. Tampoco. Bueno, vamos con el primer suplente, Enzo Corona. A ver, Enzo. A ver si estás. No, no está Enzo tampoco. Vamos con el segundo suplente. A ver. Un poquito más para arriba, en la lista. Vieres Mancilla. A ver. No, tampoco está presente. Vamos con... José de Jesús Jiménez Ruiz. Ay, José Martínez Fuente Valencia estuvo cerca, ¿eh? A ver, José de Jesús, a ver si estás presente. No, vamos con Martín Sierra. A ver, Martín Sierra tampoco está presente. Vamos con el quinto, Fernando Santos. A ver, Fer, si estás por ahí. ¿Estás ahí? Tampoco está Fernando. Vamos con Gonzalo Choque Cuno. A ver, Gonzalo. Gonzalo Choque Cuno. No, no está presente tampoco. Vamos con los últimos tres, a ver si tenemos suerte. Raquel Navarrete. A ver si está Raquel. No, hay un Santiago Rabanete, pero no está Raquel. A ver, Pacal Puluc.
Sí, Pacal está presente. Felicitaciones. ¡Bravo! El creador del último premio de hoy. Felicidades, Pacal. Muy bien, entonces así quedamos y finalizamos el tercer día del Percu Fest, amigos. Excelente. Esperemos que la vengan pasando tan bien como nosotros. Y bueno, agradecerle sobre todo a todo el público presente que nos acompaña en esto para que esto se transforme en un partido de ping-pong de ida y vuelta y que nos divirtamos interactuando, tanto los que estamos de este lado como los que están de ahí. Esperemos que aprendan muchas cosas, que se motiven para que mientras terminan de abrir las compuertas de esta nueva normalidad, podamos aprovechar el tiempo estudiando lo más posible para salir a las pistas con todo. Así que bueno, agradecimiento de parte de Adario, Promark, Evans. Mañana tenemos muy buenas clases desde temprano también, herramientas creativas. Hoy al rato va a haber una video reacción, igual que cada día. Y de mi parte sería todo. Gracias Tano, gracias a todo el equipo de producción. Y que tengan una gran noche. Nos vemos mañana en la cuarta jornada del Percu Fest. El primer, pero quizás... Uy, se cortó.